Traca, traca, la matraca, mi raza, mira. Aquí andamos. Van a decir que como chingo con mi taquería. Miren, acaban de venir unos clientes de... Unos clientes, no recuerdo, hicimos un video para un staff, para mandárselo un saludo de alguien. Se acaban de ir hace como 10 minutos y vine a limpiar las mesas. No dejan fichillas, ellos se les tira la salsa. Y miren lo que me encontré. Este compa olvidó su cartera. Va a andar bien preocupado el vato. Mira. Trae dinero aquí. Trae varios de a 100. Y hasta un billete de a 100 pesos. Y uno de a 20 también trae aquí de 20 pesos. Y aquí están sus IDs. Deja, le digo el nombre para que se deje venir el vato, porque pobre vato, se le olvidó la cartera. Y yo sé lo que es perder la cartera, yo también las he perdido. Se agüita uno bien feo y luego que no te la regresen. Mira, aquí está. Mi compa Reséndiz Jiménez Reinaldo. ¿Qué es tu credencial de lector, compa? Rosendo Jiménez Reinaldo. Ven por tu cartera, vato. Aquí está, mira. Te acabas de ir hace como 10 minutos. Déjate venir otra vez. Aquí está tu cartera, no vas a andar preocupado. Así que ahí está, saludos a toda la raza. La de buenas que, pues que me la encontré yo aquí. Bueno, nos la encontramos nosotros, llegó otra familia también ahí, se acaban de sentar y andaba yo ahí y nos la encontramos. Y lo bueno que quedó en manos de nosotros, algo otra persona no la viera reportado. Ustedes saben que hay gente de toda, pero mi compa Reséndiz Jiménez Reinaldo, tienes que tener más cuidado con tus cosas. Aquí está tu cartera, mira, ven por ella. Esperemos que les hayan gustado los tacos. Ya tenemos todo, ahora sí tenemos las hamburguesas bien mamalonas con papitas y con jalapeño, tocino, quesito y de todo el pinche rollo. Que se dejen venir. Y cebollita. Han pegado mucho las hamburguesas, nos han comprado muchas hamburguesas. Bueno, más, pues como esta quería, se vende más tacos, pero la verdad se han vendido hamburguesas como nunca nos imaginamos. Así que... Mi compa, otra vez el nombre. Mi compa Reinaldo, ven por tu cartera y tienes que tener más cuidado con tus cosas.